se la va a dar, ¿no? No, no, no. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pará! ¡Resquiteándolo todavía! ¡No me vuelvo loco! Nosotros hacemos este programa solamente para poder hacer estas cosas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Bimayer. Yo soy Santiago Dorrego y en este programa vamos a tener estos cacharros con los que casi destruye el estudio mi amigo Fede Bimayer. Bienvenidos, esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Te caíste andando en eso y te ensuciaste todos los zapatos. Vos me habrás golpeado, me habrás agarrado con esa rueda. Vamos a hacer una competencia. Me pisaste con esa rueda. Todos quieren saber qué tenemos acá, porque estos son dos de los múltiples eléctricos que tenemos. Pero la van a ver varios más. Che, primero quiero agradecer a unos amigos que no nos habían mandado remera hasta ahora, pero mirá qué recontra copada está esta. Muy buena. De Sherlock es esto, ¿no? Que dice, no soy es Sherlock. No soy un psicópata, soy un sociópata, sí. ¿Cómo dice? Soy un sociópata funcional. Ahí tenemos esta remera con temática de Daredevil, de el demonio de Hell's Kitchen. Con este bar, que no sé si existe de verdad. ¿Existirá en Hell's Kitchen? Obvio, ¿en serio? Obvio que debe haber uno. Debe haber un bar así, ¿no? Bar de Hell's Kitchen. De Josie's. Josie's es como un pool de mala muerte donde se juntan a beber. Daredevil. Pero por eso te confundiste con Deadpool. Si el, con ¿cómo Foggy. Se llama el de Deadpool? Donde él saca el nombre, Deadpool. Ese bar de mercenarios. Un bar de mala muerte, sí. Un bar de mala muerte. Salen del mismo lugar. Che, esta semana hubo noticias de tecnología, creo. Fueron estas. Esta vez las noticias somos nosotros mismos. ¿Qué es este botón? Bueno, este es el botón dorado que nos acaba de llegar directamente del equipo de YouTube de Google, felicitándonos por haber superado ya el 1 millón de suscriptores en el canal El 13. Nosotros tenemos en la plataforma ya hace 3 años varios canales, pero bueno, el primero que ha llegado y superado el 1 millón de suscriptores es el del 13, así que... ¿Es barra El 13? Es youtube.com/El 13. Y ahí, bueno, todos los usuarios de la plataforma, la comunidad de YouTube, tienen la posibilidad de ver todos los contenidos del 13 en long format, que es como lo denominamos en la jerga youtuber, o sea, todo lo que son los programas completos y además los mejores momentos de la programación del 13 y la frutilla de la torta es que tenemos posibilidad de ver contenidos de la historia de nuestro canal. Entonces también hay contenidos históricos como series emblemáticas como Campeones, Gasoleros, Locas de Amor, Vulnerables, esos éxitos. ¿En qué calidad está subido eso? Está todo subido en HD, la mayoría de los contenidos, en una calidad 720, 1080, así que es una calidad súper aceptable para disfrutar desde un ordenador, desde una tablet, desde una Smart TV, desde una consola de juegos, desde donde cada uno de los usuarios quiera abordarlo. ¿Bola de oro, en serio? Acá dice... Estamos por romper el... 24 quilates dice ahí, pero me parece que es el enchapado. No lo averiguamos, mejor no lo averiguemos. Y bueno, es el reconocimiento de un trabajo ya de 4 años que tenemos con el canal de YouTube, donde no paramos de subir contenido para que la gente pueda disfrutar, ¿no? También interactuamos con los usuarios que comentan, nosotros leemos los comentarios, quiero que sepan que los leemos, si bien no les respondemos ahí mismo, pero los leemos y estamos atentos. No les respondemos porque son muchos, pero nos ayudan a estructurar el trabajo del día a día, a ver qué es lo que les gusta más. Es una comunidad muy activa, la comunidad de YouTube. Además de subir los contenidos que podemos ver por el 13, se hacen lives especiales para la plataforma. Entonces también, bueno, tenemos la posibilidad de poder tener otro espacio de interacción con ellos. Cande Molfese, que es una youtuber, también tiene un consultorio sentimental donde responde algunas dudas o consultas. Tenemos un ilustrador también y es la forma de poder ver contenidos que se generan para todas las plataformas del 13 en la plataforma que el usuario quiera hacerlo. ¿Sí? Gracias, chicos, y felicitaciones. A ustedes. Chao, hasta luego. Gracias.
Se llevó a cabo por cuarto año consecutivo el concurso internacional de fotografía desde drones. 8.000 imágenes participaron del concurso, pero solamente 12 fueron reconocidas en diversas categorías: naturaleza, gente y urbano. Las fotos son increíbles y aprovechan la distancia y la altitud que logran los drones para obtener imágenes que hasta hace algunos años era imposible lograr. Ya es candidato a papá del año para TN Tecno. ¿Qué hizo este hombre? No podía llevar a su hija a Disney y entonces le armó una montaña rusa de bajo presupuesto en casa. Ella quería ir a Disneylandia, pero como es muy caro, decidimos hacer lo mejor que pudimos, explicó el creativo padre. El diseño de esto es sencillísimo. Solamente hace falta un tacho grande que funcione como un carrito y una tele. Nosotros recomendaríamos agregarle un ventilador para sumarle emoción. El resultado, por la alegría de esa nena, es excelente. Introducing ArmaBrush, a revolutionary new toothbrush that brushes your teeth automatically. Parece un mordillo o una placa de descanso para el bruxismo, pero en realidad es un innovador cepillo de dientes que promete una revolución: la dentadura limpia en 10 segundos en vez del tiempo que la gente en general le dedica a esto. Se llama ArmaBrush y es un proyecto que busca financiamiento en Kickstarter, pero que debería hacerse realidad muy pronto. Necesitaban 50.000 euros para alargarlo y ya recolectaron 800.000 euros. El ArmaBrush necesita una pasta de dientes especial, que es más líquida y que se reparte equitativamente por las cerdas para funcionar al mismo tiempo. El concepto además incluye una base, una especie de chupete, que es donde está el motor, y varios mordillos intercambiables para cada miembro de la familia. Saldría a la venta para fin de año. El precio del kit básico para una persona y con una cápsula de pasta de dientes es de 79 euros. With ArmaBrush, even those nights when you're exhausted from work, it'll be easier than ever to brush quickly, so you can continue to take care of your teeth. ¿Vamos a mover los vehículos? Sí. A ver, tenemos un asistente que viene motorizado también a traernos las cosas. Ahí está. Sabés que va para allá y no vuelve, ¿no? Sí, hay que agarrarlo antes de que se vaya. Chao, querido. Yo quiero... Chao, mi amor. ¿Vas a lacrar una carta? Sí, obvio. Gracias, amigos de Nowhere Collectibles. Este apareció en TN Tecno hace un tiempo, pero sí, no entró porque había sido un programa muy Hubo largo. Gente que preguntó. Y la gente preguntaba, ¿qué era la ¿qué caja era de la caja de ahí? A ver, vamos a sacar. Vamos a sacar. Está complicado ese también, ¿eh? Cuidado. A ver. Evil de Hell Kitchen. Iron Studios es la marca. No tenía de tanto rojo, dice, ¿sabes?, nuestro productor, sí, Gustavo Babur, que en realidad lo conoce por la serie nada más, ¿sí? Pero sí, este no es el uniforme de la serie. Este es el uniforme más cómic, clásico del cómic. Es lindo este. Son Iron... ¿Cómo llaman esto? Iron Studios. Iron es la, Studios. Es la marca de Studios. Esto. Me parece que no es la primera aparición de esta marca en TN Tecno. Ah, lindo bicho. No, pero son estatuillas, no son articulados. Claro. Siempre mostramos los action figures. Esto no es un juguete. No es un juguete, amigos. No, exacto. No. Dale, tomá, dale a los nenes. Si tenés ahí los de McDonald's, dice alguien en tu casa. Y a vos se te que rompe todo. Voy a ir a buscar para mostrar eso bien. Sí. Voy a traer la mesita. No me digas, la famosa grabación de las 2 horas 30. Bueno, me la olvidé arriba. Oh. Ah, daru, 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 da, dara, badía. Dale, Dexter, dale. ¿Pero qué están? ¿Todos apurados? Dale, 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 dale. Vengo prestando atención a que los periodistas deportivos... El periodista deportivo tiene que usar mucho la segunda persona. ¿Podés por favor, no tirarte más contra los gremios? Porque la otra vez... Dijiste que los gamers orinan en botellas de Gatorade. Y se nos vinieron toda una horda de gamers en la web. Yo no lo dije nada, chicos, en serio. Yo no dije nada. Fue él el que lo dijo, ¿está? O sea, dirijan sus agresiones. Mirá cómo me entregó a las fieras. Yo soy el anti-Messi, él es el anti-gamer. ¿Está bien? ¿Es así? Así jugamos. Cómo me entregó a la...
Game of Thrones. Esto es un stationary set. ¿Qué es? Para la gente que todavía escribe cartas o que pretende escribir cartas. Como nosotros. ¿Hay alguien que escriba cartas? Bueno, sí. Tenés esto. Te viene con un anotador, con un pisapapeles y con papel de carta, sobres de cartas y... Vamos a abrir. Y un sello. Un sello para lacrar las cartas. Lacre. La doblás, ¿no? Vos, tu texto está acá adentro. Bien direccionado a Game of Thrones, que dice ¡muete! Que maten al mensajero. Claro, muete. Que maten a alguien, claro. Lo metemos en el sobre. No, pero bueno, está bien. Sobre puedes ponerle. Ahora, ¿cómo te aseguras que el mensajero... Claro. No viole la correspondencia. Exacto. En épocas en las que no había pegamento, nada de pasar la lengua. Acá entra, amigos, el lacre. Ahora se hace así, se lacra así. Si alguno calamógrafo quiere venir, lo invitamos. Ahí está. ¿Ven? Entonces vamos con esto. Guarda porque empiezo a tirar, ¿eh? Sí. Calentás el lacre. Calentás el famoso voy a lacrar. Claro. Tira más. Ahora, no, ahí está. Tira más. ¿Más? Tira un poco más, dale. Che, después más, este dale. Juego que hay que devolverlo, no... No lo vamos, no va a poder ser, ¿eh? Pero se llevan una carta que dice muete. Gracias, amigo. No le digan a nadie. No, claro. ¿Cuántas veces habían lacrado una carta? ¿Vieron cuando vos ves en los noticieros, los políticos, en sobre lacrado? Sobre lacrado, esto sobre es el lacre. Esto es sobre lacrado. Esto bueno, es sobre lacrado. Besito a Daenerys Targaryen, que en la temporada 7 parece que llega a Westeros al final. Es mentira, no sabe nada, está adelante, mentira, porque los libros no están escritos todavía. Pero temporada 7, ahora producción del productor de piso. Fruta, llega a Westeros con el dragón, sí, se arma, se va a armar en esta temporada bien, es lo único que interesa. ¿Qué? ¿Por qué? Che, bueno. Y gracias a nuestros amigos del Nuevo Extremo que la editorial del Nuevo Extremo trae estas cosas. Que nos prestaron esto, pero lo usamos en cámara, chicos. Así que, bueno. Podés pedir el de todos los otros villanos, los Stark, que no son villanos los pedís, Stark. Podés pedir otros. Y pedís también el set de Tenetecno, el set usado viene, por Tenetecno. Viene y dice muerte a quien reciba esta carta. Muerte, en realidad. Y es más caro, incluso.